¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo a una caja misteriosa con unos juguetes muy raros de Monster Inc. Bueno, amigos, pues como muchos de ustedes ya saben, en 2021 celebramos 20 años del estreno de Monster Inc. Y por eso aquí en Toy Shots estamos recordando esta maravillosa película con algunos de sus juguetes nuevos como los de Mattel, pero también con juguetes coleccionables históricos que salieron en 2001, como parte de la colección original de la película. Como saben, en 2001 tuvimos la promoción de Monster Inc. en la cajita feliz de McDonald's, pero la línea oficial de juguetes la tuvo Hasbro, y dentro de todas sus líneas de juguetes hubo una que siempre me llamó la atención, pero hoy en día es sumamente difícil de conseguir. Se trata de los Fright Packs o Packs de Sustos, que eran unas bolsitas de minifiguras que incluían una gran variedad de personajes, desde los principales hasta los que solamente aparecen 5 segundos. De esta colección solamente tenía 6 figuritas, pero hace poco en eBay pude conseguir un lote con 20 personajes diferentes de esta colección. Como ven, pues ya abrí la caja y los tenemos aquí atrás, pero antes de mostrárselos déjenme mostrarles los que ya tengo. De esta colección ya teníamos a Sully o James P. Sullivan, a su fiel compañero y amigo Mike Wazowski, a Randall, el villano de la película con una cara bien fea. Tenemos también esta versión medio extraña del abominable hombre de las nieves. No se parece tanto al de la película, pero sí es él. Tenemos también a Linda Flint, que si la recuerdan es la entrenadora de los nuevos asustadores, y sale al inicio de la película regañando al señor Billis. Aunque creo que muchos la recordarán mejor porque es la señora del simulacro terminado, simulacro terminado. Y bueno, finalmente la sexta figura que teníamos es esta figurita de Samarripa. Se ve sospechoso, ¿ya le preguntaron a Samarripa? Y a eso me refería cuando digo que es una colección muy variada, porque tenemos personajes muy secundarios como la señora Flint y Samarripa. Pero ahora sí, veamos cuáles fueron los increíbles personajes que esta vez nos mandaron. En total, según la lista de la colección oficial, son 36 personajes diferentes. Así que al final del video veremos cómo vamos con la colección. Tenemos por aquí 20 personajes diferentes, pero estoy viendo que creo que nos mandaron algunos repetidos. Por ejemplo, los que ya tenemos a Mike y a Sully. De todas maneras, vamos a abrirlos y echarles un vistazo a estos protagonistas de la película. Vemos que todos vienen empacados en estas mini bolsitas, se ven bien tiernos. Seguramente el vendedor los puso por ahí porque no venían en estas bolsitas originalmente. Tenemos aquí a James P. Sullivan, muy bonito la verdad. Y como ven, pues es exactamente el mismo que ya teníamos. Son figuras microscópicas, pero están súper bien detalladas en todas partes. Vamos ahora a sacar al Mike Wazowski repetido, que vemos que está bien feliz ahí saludando. Lo sacamos y aquí tenemos a Mike Wazowski, vemos que viene en esta base. Por aquí tenemos la información que dice Disney Pixar, Hasbro, China. Y obviamente tiene la base porque tiene las patas flacas y si no se cae. Tiene muy buen detalle y en las uñas, en la sonrisa, en los dientes, en el ojo y en los cuernos también. Como vemos, pues es exactamente la misma figurita que ya teníamos antes, claro, a excepción de uno que otro detalle. Pero excelente calidad para 2001, ¿no lo creen? Bueno, pues ya tenemos aquí a los compadres tocayos repetidos. Pero estos no fueron los únicos Mike y Sully que salieron para esta colección, ya que tenemos algunas variantes que son las que veremos a continuación. Vamos a ver, por aquí ya había el Mike y por aquí debe estar Sully. Exactamente, aquí está Sully, variantes de Mike y Sully. Comencemos abriendo a James P. Sherman, digo James P. Sullivan. Ay, es que los dos de Pixar me confunde. Que esta vez está en una variante de una posición que está asustando. Justo como cuando se lo ordena el señor Waternos que le dice ¡ruge! ¡Oh, pero qué bárbaro, Sully! Con este grito hizo llorar a Boo, pobrecita. ¿Quién diría que este gatito medio raro podría convertirse en un feroz asustador? ¡Hola! ¡Soy gatito! La versión salvaje de Sully contra la versión chimichanga de Sully. Espero que nadie se traume con este Sully rugiendo. Pero bueno, creo que ya vimos suficiente de Sully y ahora vamos a abrir esta figura variante también de Mike Wazowski. Y este se ve medio preocupado, asustado. Como siempre, el preocupón Mike Wazowski. Vemos que está todo nervioso y asustado, seguramente porque ya quiere devolver a la niña. ¡Oh, santa cachucha! ¡La niña se metió a Harryhausen! ¡No te preocupes, es muy chibú! ¡Qué bonita figurita, la verdad! Y es una muy buena pose para tener a Mike Wazowski. Creo que no lo había dicho anteriormente, pero los brazos son algo flexibles, están muy graciosos. Así como aguaditos, pero siempre vuelven a su posición original. Y al igual que el otro Wazowski, tiene la información aquí en la base que dice Disney Pixar Hasbro China. Bueno, pues este fue el cuchurrumí nervioso, y ahora sí vayamos a ver la causa de sus nervios, la niña. Vamos pues a buscarla y para Boo también tenemos dos versiones, la versión de su disfraz de monstruo y la versión normal. Ambos atuendos son muy importantes en la película, pero comencemos viendo su atuendo clásico. Y esta sí que es una figura microscópica, si Sully está chiquito, Boo está mucho más chiquita. Oh, y aquí la tenemos. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Dame todas tus verduras, chavo! Amigos, ¿soy yo o esa niña está un poco creepy y no parece niña? Parece más bien un señor de mediana edad. Caray, pero bueno, dejemos a un lado su cara por un rato. Fuera de eso, creo que es una linda figura y es una muy buena representación de Boo.
Claro, en el cuerpo y en todo lo demás menos la cara. Y ya saben, pues es Boo, o Mary, como muchos dicen que es su verdadero nombre, o como muchos también dicen, la bruja de Valiente. Ahí sí tiene cara de bruja. ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está el gatito? Hola, Boo, aquí estoy. ¿Qué te hicieron en la cara hoy? ¡Oh, esto es genial! Sullivan, estás despedido. Niña Creepy, estás contratada. Desde ahora serás mi asustador número uno. Chanfle, pues con que no se me aparezca en la noche, todo bien. Se suponía que Boo tenía que ser tierna, no creepy, pero bueno, creo que es lo mejor que pudieron hacer. Ahora vayamos a abrir su versión disfrazada de la hija de la tataratía segunda de Sully. Y esperemos que la cara de esta no esté tan creepy como la que vimos. Vamos a hacer la revelación y... ¡Ay, está peor! ¡No manches! La cara de adentro del disfraz da más miedo que el disfraz. De verdad, ¿quién hizo estos diseños? Esto sí que da miedo, esto espanta. ¡Rayos! Debería contratar a niños en lugar de monstruos. Es que en serio, de verdad no sé qué está pasando. Los monstruos son lindos y los niños son creepy. ¿Qué está pasando con este mundo? Bueno, más bien, ¿qué pasó en 2001? Pero repito, fuera de la cara es una figurita súper linda. Y aquí podemos apreciar mejor el disfraz casero hecho por Mike y Sully. Desde el forro del sillón, un trapeador, unas lámparas para los ojos. Y me gustan mucho esos tentáculos, muy originales. En la película Boo es muy linda, pero con este juguete creo que se aplica la de ¡pon esa cosa horrorosa ahí o verás! ¡Pon esa cosa horrorosa ahí! ¡O verás! ¡O verás! ¡Y corte! Definitivamente estas dos Boos se van a la colección de mis monos creepies. ¡Bienvenidas! Dejemos de un lado a la hija de la tataratía segunda y sigamos con este de aquí que creo que es Miguelín. Y sí, así es una figurita de Miguelín, el osito de peluche de Mike Wazowski. Y aquí lo tenemos. Como saben, pues Miguelín no es un personaje vivo de la película. Es solamente el peluche de Mike que le gustó a Boo. ¡Ah, Miguelín! Está bien bonito y sí parece un monstruito de peluche. Y de hecho se parece un poco a Mike porque tiene los dos cuernos y un solo ojo. Solo que bueno, este es café y tiene muchas patas. Sí que es muy abrazable este Miguelín. ¡Ay, Tito, es mi turno! ¿Me lo prestas, porfis, porfis, porfis? ¡Ah, sí, claro, ten! ¡Está bien chido! ¡Ah, Miguelín! ¡Ah, no, 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 no! ¡Nadie toca a Miguelín! ¡Dámelo, es mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Ya ves, Mike? Pues ya se fue la luz. ¡Ay, pero yo que iba a saber que va a llorar el niñote! Sí, sí, ya, no te preocupes. ¿Alguien tiene una lámpara? ¡Lego Mario Time! No me refería a eso, pero gracias. Bueno, sigamos descubriendo más personajes. Vamos a ver, tenemos aquí a Randall, otro repetido, pero bueno, vamos a sacarlo de una vez. Antes de ver a los nuevos y decir, ahora sí se viene lo chido. Pero todavía no, seguimos guardando algunos para después. Aquí tenemos a Randall con la cara toda fea. ¡Así tengo la cara! No hombre, pues por algo eres el asustador número 2. Vemos que está igual de feo, pero igual de detallado que el que ya teníamos. Se nota que es bien malvado este pequelagarto. Pero bueno, esperemos que ya no haya tantos repetidos y ahora sí vamos a ver uno nuevo. Tenemos aquí a Fungus, el ayudante de Randall. Se ve que está bien asustado, vamos a sacarlo aquí. Su bolsa. Y tenemos aquí al cómplice de nuestro villano, Fungus. A él seguramente si lo recuerdan, tuvo un rol importante en la película. Fue ayudante de Randall y cómplice en su malvado plan de la máquina succionadora de gritos. Debe ser la espiroteca cuántica de gritos. Es un problema de diseño. Vemos que viene con cara de asustado, seguramente porque Randall siempre le estaba gritando. Y me gusta también que viene con su casco de asistente y su portapapeles, seguramente con información de Boo. De hecho, es solamente el papeleo para Ross. ¿Ah, para mí? No, para la otra Ross, la vieja gorda que trabaja en Monster Inc. Cuidadito, Fungus, te estoy escuchando. ¡Ah, caray! ¿Cómo me escuchó? Pobre Fungus. Digo, sí era malo, pero hasta a mí me dio cosa cuando le succionaron los gritos con su propia máquina. Siempre me traumó esa escena. ¿A mí más? Lo bueno es que al final se hizo bueno y se convirtió en un comediante para la planta de risas. Al igual que Mike, tiene la información aquí en la base, Disney, Pixar, Hasbro, China, y vemos que tiene muchos detalles de pintura. Todos esos circulitos azul con morado, como el color de piel de Sully, y vemos que tiene uno también aquí en la aleta. De hecho, antes de este juguete, ni siquiera sabía que Fungus tenía aleta. Bueno, pues dicen que cada día se prende algo nuevo, así que vamos a ver el siguiente. Veamos quién sigue. Vamos a ver este de aquí, que seguramente para ustedes es un personaje conocido, pero ¿saben cómo se llama? Creo que solamente mencionan su nombre una vez en toda la película y creo que es el señor Waternoose. O Sully, no me acuerdo, pero aquí tenemos a Jerry Slugworth. Bueno, Jerry, ¿cómo vamos hasta ahora? No, pues ten chino, nunca le había gatinado. Y si lo recuerdan, este es el jefe de la planta de sustos. De sustos que dan gusto. Sí, así es. La figura es muy buena y súper bien detallada para estar tan pequeña. Me gustan mucho todas estas líneas que tiene desde su pecho, su panza, hasta sus pies. Está muy padre también que le pusieron sus audífonos, su pelillo parado. Y un detalle curioso es que este personaje tiene 7 dedos en cada mano. Caray, yo solamente tengo 4 y este tipo tiene 7. Ni siquiera el tío Ford tenía tantos dedos.
dedos. Si este tipo te avienta una cachetada, te duele hasta el otro día. Muy, muy padre figura de un personaje que jamás creí que existiera un juguete de él. Y siguiendo con personajes descomunales, miren nada más a quién tenemos. Creo que debes de ser súper fan de Monster Inc. para saberte los nombres de este personaje, por ejemplo, y del resto de los asustadores. Este, mis amigos, se llama Josh Rivera. Sí, como Josh de Drake y Josh, y Rivera como Miguel Rivera de Coco. Al principio creí que era Tony, el de las verduras, pero luego me di cuenta que no tiene bigote. Así que investigué y me di cuenta que este es uno de los asustadores de la planta. Y para asustar, este hace el sonido del Club de la Caracola Mágica. ¡Que alguien me explique! Está padrísimo, de verdad aún no lo puedo creer que hayan hecho un juguete de él. Vemos que es un monstruo anaranjado, flaco y con 6 tentáculos, que también son naranjas pero en la punta los tiene rosados. Vemos por aquí sus patas con algunas rayas de color verde, y el único error que tiene con respecto a la película es que Josh Rivera en la película solamente tiene 4 patas. Y aquí en esta figura le pusieron 5 patas. Y aquí les va otro dato curioso, Tony sí tiene 5 patas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Es un juguete de Josh Rivera con error de 5 patas o es Tony pero rasurado? Cuéntenme su teoría en los comentarios. Y qué curioso que su apellido sea Rivera, igual que la familia que sale en Coco. ¡Órale, póngase a hacer zapatos y chanclas! ¿Qué? ¿Pero yo qué? ¿Yo qué tengo con usted, vieja? ¡Eres un Rivera y los Rivera son zapateros! Así que más respeto, espagueti viviente, y te me pones a hacer chanclas. ¡Sí, señora, ahí voy! ¡Ándele y no se queje! ¡Y nada de música! ¡Qué bueno que no me apellido Rivera, pobre Josh! Veamos ahora quién sigue, y creo que tenemos aquí otro repetido. Pero espero de verdad que este ahora sí sea el último. Digo, ya nada más falta la señora Flint y Samarripa, pero esos no vienen. Aquí tenemos al abominable hombre de las nieves, o más bien el adorable hombre de las nieves. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Helado? Está bien chido, pero no sé por qué viene con una lata de pintura morada, nunca entendí eso. Digo, porque esta misma figura la tengo en una escala un poco más grande y es la misma situación, ese bote de pintura morada. Véanlo, este ya está bien cochino por todos los años que jugué con él. Pero sí, la verdad nunca entendí qué es esa cosa morada. Quiero suponer que es helado, pero no parece helado, para ser honestos. Aparte, el helado que les ofrecía era de limón, no de uva. Aunque Mike creía que era de pipí, ¿verdad? No, no, no es eso, eso lo hacen los pingüinos. Debí suponerlo. Bueno, pues muy bonita y muy adorable figura del abominable, del adorable hombre de las nieves. Aunque la verdad no se parece nada al que sale en la película, se parece mucho más al de McDonald's. Pero pues quién sabe por qué lo hicieron así. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Hello? Vamos a ver ahora otro personaje ambiental de la película, y esta vez tenemos a Figus. Y bueno, aquí puede haber una gran confusión, porque Hasbro lo llama Figus, pero en realidad, en la película, más bien en la Wikipedia de Monster Inc., lo llaman Zack. Y como es más confiable la fuente de Pixar, pues vamos a llamarlo Zack. ¿Como Zac Efron? Sí, como Zac Efron, solamente que este no es un papucho. Y a este personaje siempre lo vemos caminando o ahí parado en la planta de sustos. De hecho, su estilo o su especie me recuerda mucho a la de Fungus. Los dos parecen un frijol colorido con extremidades largas y 3 ojos. Solamente que Fungus tiene los ojos derechos y este los tiene todos chuecos. Y bueno, Fungus tiene aleta y este no. Tal vez aunque sea son primos o parientes, ve tú a saber. Pero bueno, por el casco se darán cuenta que Zack es un ayudante. Y es el asistente de uno de los asustadores que veremos a continuación, pero eso lo dejaremos para después. Ahorita lo vemos que está saludando, pero con una expresión medio nerviosa. Tiene los ojos ahí despilfarrados y vemos que tiene el pelo naranja. Uno de los pocos monstruos con cabello estilo humano. Y al igual que Mike y Fungus, viene en una base para que se pueda sostener. Bueno amigos, pues este fue Zack y Cody, gemelos en acción. Ahora vayamos a ver uno de los favoritos de los fans, un agente de la ADN. Que como recordarán, ADN son las siglas para la Agencia de Detección de Niños. Y también para los que secuestran o se llevan al señor Warrens a la cárcel. Aquí lo tenemos a la gente. Ah, usted también es agente, chóquela. No me toques, humano. Estos tipos son muy sensibles a los humanos, en especial a los niños y a los calcetines. ¿Sensible a los calcetines? Creo que voy a jugar una pequeña broma. Este es tan solo uno de los cientos o tal vez miles de agentes de la ADN que aparecen en la película. Y siempre que aparecen, sus entradas son muy épicas. Todos traen puesto su uniforme amarillo de pandemia y es para protegerse de la toxicidad de los humanos, según ellos. Este de aquí es un agente con 2 ojos, vemos que aquí tiene sus guantes, sus pantuflas, la mochila con este tubo conectado a quién sabe dónde. En la película todos los agentes tenían un número de identificación, pero este en la figura no lo trae. Así que me puse a ver la película de nuevo y descubrí que al que más se parece es al agente 74301. Vaya, qué específico. Sí, a veces hagas muy intenso. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Me gusta investigar e informar un poco. El agente 74301 uno es el que le pica el botón para que explote el calcetín. Y
si en verdad esta figura representa a este agente, creo que ya lo tenía en forma de juguete, solamente que en forma de Vinylmation. Se supone que en teoría se trata del mismo personaje, solamente que este está en forma de Mickey Mouse. Pues no se parecen mucho. ¡No se parecen de nada! ¡Oye, Tito, piensa rápido! ¿Qué? ¡Oye, no me avientes tus calcetines apestosos! ¡Ay, no! 3312, tenemos un 3312. ¡No, no quiero que me pelen! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Prepárate para ser desinfectado. ¡No, por favor! ¡Es solamente un calcetín apestoso! ¡Es el volador! ¿Qué están haciendo otra vez con mi calcetín para cenar? Yo nada, fue él. Esa cosa es tóxica, como mi ex, así que la voy a desintegrar. ¿Qué? ¡Vas a desintegrar mis chanclas! Pues, si quiere también. ¡Yeah! ¿Qué? ¿Pero qué le hiciste? No quieres saber, ahora Chaito. ¡Ay, dame mi calcetín! ¿Qué acaba de pasar? Un fantasma flotó sobre mí y mató a un agente con su rayo láser. Bueno, siguiente figurita. Vamos a ver, y aquí tenemos otro de los grandes asustadores de la planta. Vamos a sacarlo de su bolsa y es nada más y nada menos que el grandioso Pete Ward. También conocido como Garras, por sus garras, claro. Está un poco atorado de la bolsa. Aquí lo tenemos. Y después de tanto monstruo tierno que vimos, este sí se ve medio temible. Parece como un cocodrilo, dinosaurio, lagarto asesino. Pero detrás de esa apariencia, en la película descubrimos que es un monstruo muy sensible y muy sentimental. ¿Qué ha pasado? La niña por poco me toca. ¡Ha estado así de cerca! ¡No la has Y sobre todo, muy llorón. De hecho, en la película siempre lloraba y su compa le decía: ¡Debes resistir, amigo! ¡Debes resistir, amigo! Esta figura está genial, con sus dientes todos afilados y la lengua morada. Yo creo que se comió un poco del helado del Hombre de las Nieves. Por aquí vemos sus garras amarillas, que tanto lo caracterizan. Y en su espalda vemos muchos picos y también muchos circulitos. Tiene colores muy parecidos a los de Soli, solamente que él no es peludo. ¡La niña casi me toca! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Estuvo así, a un pelito de tocarme! ¡Oh, no sea llorón! Ross, ve a traerle unos pañuelos, por favor. A la orden, Tito. Nosotros sigamos con otro personaje, ya nos quedan muy pocos. Vamos a ver, pues, este de aquí, y estoy seguro que este lo reconocerán de volada. Vemos que es George Sanderson, pero todo rapado después de que lo desinfectó la ADN. Y aquí lo tenemos. Fuera de la bolsa. Esta es una figura genial y muy específica, aunque creo que así se la pasa casi toda la película. Si recuerdan, George en realidad es peludo y naranja, pero después del 3312 lo dejaron todo pelón y rosado. De hecho, me gusta mucho el detalle que todavía tiene uno que otro pelitos naranjas, porque bueno, así es en la película, no lo raparon por completo. Le quedaron algunos pelitos naranjas. Vemos también aquí en la espalda que tiene el curita, más bien el curota que le pusieron para cubrir la marca del calcetín. Y por supuesto, como dirían los perros de Op, trae puesto el cono de la vergüenza. Trae puesto el cono de la vergüenza. Ardilla. Ardilla. Veamos otro asustador más, y como ya se habrán dado cuenta, en esta colección tenemos muchos asustadores y muchos ayudantes. Y en esta bolsa que nos mandaron, tuvimos la suerte de que nos enviaran más asustadores, pero en la colección en realidad también hay muchos ayudantes. Y al asustador que tenemos aquí, al igual que Josh Rivera, creo que está bien canijo saber su nombre. Hasbro lo llama Josh, o Mandíbula, pero en realidad se llama Ricky. Ricky. Ricky Plesuski. ¡Salud! ¡No, no estornudé! ¡Así se llama! ¡Ricky Plesuski! ¡Ah! ¿Y cómo sabes todo eso? Viene en la Monsterpedia de Monsters Inc. Pero bueno, vemos que Ricky es básicamente una mandíbula verde gigante con dientes, ojos y 8 patillas. Me encanta este personaje, aunque casi no salga en la película. Creo que tiene muy buen diseño y me gustan mucho los 2 segundos que aparece en la película. Y como vieron en la escena, Zack es el asistente de Ricky. Y como él no tiene manos, pues Zack es el que le ayuda a lavarse los dientes. Para tenerlos bien limpios y listos para asustar. Vaya, Zack y Ricky deberían aparecer en los anuncios de Colgate. Después de desayunar. Chiqui, 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 chi. Antes de irte a acostar. Chiqui, 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 chi. Deberás cepillar muy bien tus dientes. Chiqui, chiqui, chi. Te lo recomienda Colgate. Marca número 1 recomendada por odontólogos. Qué gran equipo hacen, tan unidos como Mike y Sully. Vamos a ver quién sigue ahora y ¡santos guacamoles! ¿Me estás diciendo que existe el Tito Verso? No manches, ¿por qué este tipo se parece tanto a mí? Vamos a sacarlo de la bolsa y descubrir quién es.
Santos Guacamoles. Para los que no lo reconocen de inmediato, este es el monstruo del noticiero que aparece varias veces en la película. Solamente que en toda la película nunca usa lentes. Y por alguna extraña razón a esta figura decidieron ponerle lentes. Caracoles, esto sí que es extraño, muy extraño. Veamos, él es un reportero amarillo con lentes y yo soy un reportero amarillo con lentes. Y Chucho es un reportero amarillo con lentes. Amigos, creo que acabamos de confirmar el Titoverso. Este reportero no tiene nombre oficial, es solamente el tipo de las noticias, así que vamos a llamarlo Tito. Y pues, como ven, Tito es solamente una bola amarilla con brazos. Y también solamente tiene cuatro dedos. De verdad que esto del Titoverso sí me está preocupando. Vemos aquí sus dientes, sus cejas muy pobladas y estos lentes que, repito, jamás usó en la película. Seguramente está basado en algún diseño preliminar del personaje. ¡Qué genial figura, de verdad! Titoverso confirmado, pero bueno, vamos a ver quién falta. Ya nada más nos quedan tres y bueno, vamos a ver a este morado que se ve padrísimo. Y creo que este es uno de los asustadores más conocidos porque, bueno, tiene una escena muy graciosa en la película. Y aquí lo tenemos. Damas y caballeros, aquí tenemos a Ted Pauli, también conocido como el monstruo de muchos ojos. Para ser exactos, en la película tiene 16 ojos. Aunque en la figura solamente le pusieron 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Digo, yo sé que 13 son muchos como quiera, pero había que decirlo. Este es mi asustador secundario favorito y la verdad es que me encanta su diseño como si fuera un gran gorila morado. Tiene inclusive unos detalles muy ligeros de tierra alrededor del cuerpo. Vemos en la espalda que tiene más picos de un color morado más fuerte y bueno, ya eso es todo. Algo que me da mucha risa de Ted es que en realidad se le quitan los ojos y solamente se los pone para asustar. Podría decirse que en realidad es un monstruo sin ojos. Yo pensaba que por su aspecto sería uno de los grandes asustadores, pero en realidad es el número 11. De 13. Pero no importa, aún así sigue siendo mi favorito. Y hablando de bajos lugares en la tabla de asustadores, veamos a nuestro último asustador que nos vino, y es este monstruo naranja. Vamos a abrirlo y liberarlo de esta prisión de plástico para echarle un vistazo más de cerca. Y este, mis amigos, se llama Harley Gerson. Y es el asustador con menos puntos en la tabla. Es el número 13 de 13 con tan solo poco más de 12.000 puntos. Y estamos hablando de que Sol y Randall, que eran los líderes, tenían poco más de 100.000 puntos. Pero bueno, el asustador que menos asusta sigue siendo una gran figura y es de mis favoritos también. Su especie me recuerda mucho a Ricky, solamente que este como que mutó y le salieron dos patotas gigantes. Están muy padres esos dientes blancos, grandes y afilados. Tal vez Zack también se los lave. Pero sí, qué grandotes dientes. ¡Son para comerte mejor! ¿Y esas patotas que tiene? ¡Son para pisarte mejor! Ya, hombre, ni que fueras el lobo feroz. Tiene también buenos detalles de pintura en las piernas con ese diseño de rombos. Y parece que viene saliendo del pedicure, mi compadre, porque se pintó las uñas de rosa. ¡Hulala, qué coqueto! ¡Gerson, qué galán! Es un monstruo muy simpático, ¿no? Ahora pasemos a ver el último juguete que nos mandaron y es... el bebé babosa azul. A este seguramente sí lo recuerdan, el tipo es un clásico. Vamos a sacarlo aquí de su bolsita y aquí lo tenemos. Y más que un bebé, este era uno de los niños que estaban dándole un recorrido a la planta con la señora Nesbitt. Oh, ¡qué padre tan cariñosito! Y terminó haciéndose amigo de Boo disfrazado de monstruo. Claro que si comparamos esta figura con el que sale en la película, nos daremos cuenta de un error atroz y está en sus ojos. En la película tiene puntitos negros y aquí por alguna razón se los pusieron grandes, blancos y saltones. Se ve un poco extraño, más cuando conocemos la versión de la película y, para ser honestos, me da un poco de miedo ese niño. Vemos que es básicamente un gusano azul y gordo con muchos puntitos morados, me recuerda mucho a la piel de Soli. Ya son varios monstruos con este estilo. Vemos también que este bebecito Bebelín tiene cuatro brazos. Este niño tiene una escena memorable y muy graciosa en la película. Es el niño que dice... ¡My wasausi! Y luego Mike le dice... ¡Sí, sí, sí, a un lado, niño! Y entonces sópatelas que el niño le muerde la mano. Y ya entendió andando. ¡Mike wasausi! ¡Sí, sí, sí, a un lado, niño! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Oh, pero qué niño tan travieso! Tal vez solamente se le antojaron esos sucios dedos verdes de salchicha. Entendí esa referencia. Pero eso no es todo, esa no es la única vez que el niño aparece en la película. Porque al final, cuando hacen el musical de La Cosa Horrorosa, este niño interpreta a Boo. Y hasta se puso una peluca y toda la cosa, eso tuvo que ser la mejor parte de la película. ¡Qué gran actor! Y bueno, amigos, pues con el niño mordidas acabamos de ver todas las minifiguras que nos mandaron. El resto del paquete es solamente material de empaque, muchas heces. ¡Ulala, material de empaque, mi parte favorita! ¡No!
Es casi tan suavecito como mis colchones. Bueno, amigos, pues con estos, ahora tenemos 22 de los 36 personajes diferentes. Por aquí les dejamos una imagen con el resto de la colección para que ustedes vean cuáles son los que nos faltan. No creo conseguir más en el futuro, pero si lo hago, los actualizaré con un nuevo video. Por lo pronto, pues estoy muy contento con estas figuras. Por cierto, voy a hacer mi top 5 de favoritos. Número 5, Josh Rivera, o Tony Rasurado. Número 4, el tipo del noticiero, o sea, mi doppelganger. Número 3, el niño mordelón. Número 2, Ricky Plesuski y sus hermosos dientes de la sonrisa Colgate. Y antes del número 1, algunas menciones honoríficas, que son Harley Gerson, el agente de la ADN, y Miguelín. Y ahora sí, mi favorito de todos, el número 1, Ted Pauli. No creo que lo sorprenda porque, bueno, ya les había dicho, pero de verdad me encanta este monstruo. Gracias, Tito, se aprecia, se aprecia. Te daría un beso si tuviera boca. No, no, no es necesario, Ted. Pero bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho este video y hayan conocido algunos juguetes que quizás no sabían de su existencia. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de sustos? Perdón por andar hablando de sustos, quise decir la sección de saludos. Saludos a mi amigo Walter Howie de Perú. Saludos a Iker Alvarado de México. Saludos a mis amigos Benjamín Maldonado y Margie Peña. Saludos y referencias para mi compa Nahuel Luna de Argentina. Saludines a mis amigos Leonel A. Vázquez, Felipe Castillo y Bastian Barrera. Saludos a mi amigo Noah Alamilla, a mi amigo Santiago el Pro y a mi amiga Daniela de Perú. Salúdames a mi Prince y Juan Muñoz. Saludos a mi amigo Marco Solís de Chimalhuacán, México. Saludos a mi amigo Gerardo Francisco de... Tabasco, México. Saludos a mis amigos El Perro BS y a su primo Santiago. Y finalmente, saludos a mi amigo David Ordóñez de El Salvador. Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de todos estos personajes de Monster Inc. fue su favorito. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. ¡Y tus zapatos!